Continuamos en el programa hoy con el tema La fe y el compromiso social de los jóvenes se dan la mano. Y para eso tenemos a los estudiantes de comunicación de la Universidad Católica de Santo Domingo que vienen con un sinnúmero de preguntas, tanto para su director como para su decano y también para su eminencia. Usted no se me va a salvar hoy. Sí, ella <laughs> se escapa siempre. <laughs> Bien, entonces vamos a iniciar con la primera pregunta. Buenas, señor cardenal. Soy Malducha Joseph, de Nacionalidad Haitiana. Mi pregunta es: ¿Cómo y dónde asumir la fe para el desarrollo integral de nosotros mismos? Gracias. El tema: fe y desarrollo integral. Sí. O sea que, primero, gracias por tu pregunta así que, y bienvenida a nuestra universidad. Te queremos <laughs> mucho. Así que, fe y compromiso social. Muchachos, están ustedes planteando un, una pregunta que es definitiva en la vida de cualquier persona, pero sobre todo la gente joven. La fe. O sea que el tema de la fe es indiscutiblemente el tema de mayor trascendencia en la vida de una persona junto con su vida. No hay duda ninguna. Una persona que no tenga fe, en el mundo, todo el mundo tiene alguna fe. Los musulmanes, que son más de, según ellos, más de mil millones, católicos, por lo menos bautizados, están mil doscientos millones. Así que, indiscutiblemente, la fe está, yo diría, inscrita en el corazón del ser humano, hombre y mujer. Habrá muchísimos que han crecido, pero incluso esos que han crecido sin fe, ciertamente que han tenido un ambiente, pienso, por ejemplo, en ese mundo indefinido de África. En África, pues conozco, antes he tenido muchísimos compañeros, hermanos obispos y cardenales, que los conozco muy bien. O sea que ese mundo de África es interesantísimo. A pesar de una, una diversidad polícroma de todo lo que se puede imaginar de creencias, esta gente, a pesar de todo eso, tienen una profunda fe en sus tradiciones. Y tiene un gran sentido de respeto a la vida humana. Jamás se puede hablar ante un africano de cosas que no sean de respeto a la vida. Jamás. Eso no se puede aceptar. El mundo de Asia, pues también, ahí hay más de 1.400 millones de chinos, en fin, es un mundo también de inmensa población. Por consiguiente, con esto que digo, no digamos ya, por supuesto, lo que nos profesamos cristianos, que tenemos una tradición, tenemos una fe, tenemos una creencia en Jesucristo, el Señor de la vida, el Señor de la historia. Por consiguiente, hablar de fe es hablar justamente del compromiso que un joven, cualquiera de ustedes, muchachos o muchachas, cualquiera de ustedes quiere y debe asumir en favor de su país, comenzando de su propia familia, comenzando por su ambiente en el cual ustedes están. Y qué hermoso es, a mí me encanta cuando yo veo un grupo de jóvenes, todas las semanas me siento estimulado. ¿Por qué? Porque veo que hay mucha gente joven que está queriendo, aspirando, deseando superarse. Y esa superación significa que ustedes quieren, creen en el desarrollo y que ustedes quieren también contribuir a que su país pues también vaya adelante. Eso es para mí lo fundamental. Por eso hablaremos sobre esto mucho más. Así del, es. Y deberíamos escuchar inmediatamente al licenciado Paradel. Usted que ha trabajado o ha creado asociaciones ONG que trabajan en desarrollo humano, educativo, de salud. ¿Interviene en este caso la fe para el desarrollo de esa comunidad o de esos jóvenes? Definitivamente es así. La fe interviene en toda obra noble del ser humano. Fíjate que nosotros iniciamos con un mensaje por la madrugada, el Cardenal lo recuerda, 1981-20 de abril, un programita de radio, Sembrador Mañanero, junto a mi padre, inmigrante catalán. Lo bueno también es la fe de ir acompañado de otras generaciones jóvenes. Y ahí está Sembrador Mañanero. Ya no solamente es Sembrador, ahora es Sembradores Sin Fronteras en Barcelona, España, entidad que preside un hermano mío. Ya no es entidad nada más de la República Dominicana. Hemos tenido el, el gozo de compartir necesidades y problemas y dificultades y esperanza. Y fe con argentinos, con colombianos, con peruanos, con venezolanos, en proyectos concretos en Bolivia. Y eso, eso, eso para mí es una gran satisfacción. Que aquella semilla de mostaza de la siembra mañanera no se quedara en la radio, en un programa de radio, sino que navegase por otros mares e hiciese lo que está haciendo. Y ya no conmigo, yo no estoy allí. Están mis hermanos, están los descendientes de Ramón. Pero lo importante es que la obra en la fe y en otros también continúe haciendo desarrollo humano, haciendo asistencia. Ahí estábamos en Haití, ahí estábamos cuando también el desastre de la frontera, cuando la riada aquella, ahí estuvimos también cuando el terremoto, ver una sobrina mía y una hermana hacer eh, paquetes, fulgones con la Cruz Roja Catalana, eso me enorgullece sanamente, porque veo que la fe sigue a partir de una semilla de mostaza moviendo montañas. Así es. Hace sensible al otro para ayudar, para conocer. Y es un orgullo oh, sano pertenecer a esa estirpe de fe. Así. Así es. Muy bien, Rafael. Continuamos entonces con la siguiente pregunta. Buenas, cardenal. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo aumentar la fe en los demás? Sentir que a pesar de todo debe existir fe, confianza y amistad con nuestro prójimo. ¿Cómo comenzar? ¿Cómo... ¿Aumentar la fe aumentar. en los demás? Bueno, la fe, como todas las cosas en la vida, hay que alimentarla. Y si no, morimos de inanición. Así que se supone que un niño pequeño tiene la fe de un niño. El joven, ustedes ya tienen una fe un poco más, digamos, evolucionada, un poco más eh, motivada. Eh, el adulto pues tiene ya los embates de la vida, etcétera. Y el anciano pues tiene también su fe a su estilo ya. ¿no? Así que indiscutiblemente que el tema de la fe, y esto me atrevería a hablarlo en cualquier foro, como dije antes, musulmán, judío, cuáquero, mormón, lo que ustedes quieran, eh, es un tema que apasiona al ser humano. Hay muchos que se jactan de que no creen. Nosotros podemos decir, nosotros tampoco creemos en TI, porque uno, o sea, uno que no tenga fe, indiscutiblemente, que es una persona vacía, no tiene ningún contenido. Por consiguiente, lo que realmente le da al ser humano consistencia, le da valor, le da esperanza, sentido de vida, justamente saber que hay un Dios que es Padre de todos que a todos los ama y que por consiguiente si Dios quiere que a todos nos comportemos como, como sus hijos y como sus hermanos, como nuestros hermanos. O sea que para mí eh, estamos tocando un tema que siempre me ha llegado muy al corazón. O sea, y más hablarlo con gente joven, que se supone que está viviendo también el combate de la fe. Ustedes tienen un montón de gente, contemporáneos suyos, que están dedicados a cualquier cosa menos lo que interesa al mundo de la fe, así que entre borracheras y, y fiestas y parrandas y cosas de esta, bueno, aquí me la ven todas, como dicen los españoles. Así que, aquí me la ven todas, ¿no? Yo no, no, muchachos, ustedes son gente que están empezando a vivir, ustedes son esperanza de este país, ustedes están llamados a crecer, a desarrollarse, pero repito, tienen ustedes también que conocer ¿Qué es lo que ustedes creen y por qué razón lo creen? Es decir, que eh, mi fe no es un asunto vago que está pegado ahí con alfileres, no, no, no. La fe es sólida. Usted va a leer las páginas bíblicas de los grandes hombres y mujeres de fe y se va a encontrar con que eran personas que estaban asendaradamente, profundamente metidos en Dios. Y esto le daba la razón de ser de su vida. Como ustedes ven, por ejemplo. Muchachos y muchachas que, que se viven matando, porque tontería. O que matan a otro. Eso también es otra de la vergüenza que tenemos en el ambiente dominicano. ¿Todo eso qué significa, muchachos? Pues nada, que ahí la fe pues no está funcionando. Si es que hay fe. Obviamente tendrán fe en otra cosa, pero de verdad que les está faltando a estas personas una razón de ser para vivir. Esa es la única razón. Siguiente, vamos a ver si ustedes tratamos de enraigar, afianzar esa fe en su corazón, tanto muchachos y muchachas, al fin y al cabo son todos contemporáneos, sí. y están empezando a vivir tan llenos de esperanza, llenos de ilusiones, como tiene que ser la vida de un joven. Pero por favor, no se olviden que el que manda la fe, para el espaldo de la tira afuera no va a prosperar mucho eso será una ¿ves? bien licenciado cruz sería bueno usted desde tanto de sus inicios como desde su promesión, de su profesión hasta su puesto su, su misión ha sido comunicar relacionarse tratar también ahora como decano de su facultad entonces cómo o qué tan difícil, más bien sería la pregunta, es transmitir este estos valores de fe, de alegría, de esperanza a muchos jóvenes que no tienen eso en su medio y que en realidad en cierto modo tienen un corazón seco para dejar entrar todo eso. Muy bien, antes que ser cualquier cosa, yo he sido siempre un hombre de fe. Me lo enseñaron en mi casa, en mi familia desde que era niño y he tenido la fe por encima de todo como estandarte de mi vida. Y precisamente el trabajo que hacemos en la católica y en los, gurú, en los distintos lugares donde trabajamos se encamina hacia dar testimonio de nuestra fe. O sea, yo soy de lo que pienso que no importa usted no tener nada, pero si tiene fe, lo tiene todo. Su eminencia decía, la fe me da sentido a la vida. ¿Para qué estamos aquí? Para darle sentido a la vida. La vida sin sentido no sirve para nada. Ahora, si usted tiene fe, usted le va a dar sentido a la vida. Yo cuando oro no pido dinero, ni amor, ni salud. Yo pido fe. Porque si tengo fe, nada me hará falta. Aún esté enfermo, si tengo fe, seré feliz. Y diré como dijo el filósofo aquel, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Yo creo que la fe hace que el, el sufrimiento no habite en el corazón de ninguno de los que tenemos fe. Entonces la fe es lo más importante para mí en la vida. Ay. Muchísimas gracias. Bien. Todavía faltan muchas cosas más por escuchar aquí en el programa y escuchar de su Eminencia y de nuestros invitados, así que no se muevan de sus lugares y sigan aquí con nosotros en el Cardenal con los jóvenes. Muy bien.